Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Les quiero compartir este video muy muy padre de Bodega Aurrera. Y bueno, si me estás viendo desde tu ordenador y quieres entrar a mis redes sociales, te comparto mis QR para que entres con mayor facilidad. Y bueno, solamente tienes que activar tu cámara y poner ahí de frente el QR y listo. Miren chicos, andamos aquí en esta Bodega Aurrera. Esta es de Ario de Rosales, Michoacán. ¿Quién conoce a Ario de Rosales, Michoacán, chicas? Miren, aquí rápidamente ya entramos. Vamos a ver. No vamos a ver. Este video no es de papelería para que no se vayan a desesperar. Porque acuérdense que ya tuvimos una serie enorme de videos de papelería. Solamente quiero mostrarles que también aquí en esta ciudad de Ario de Rosales, ahí también pusieron todo igual que como en cualquier aurrera. Papelería. Y miren, ahorita vine por este lado y me llamó la atención esta estufita. De verdad me encantó. Yo siento que, no sé, esta estufita me encantó. Siento como que es como para un departamento pequeño. Miren, más o menos mide 3/4. Está bien bonita. Súper chiquita. Y miren, está padrísima la verdad. Y miren, también me vine por acá. Y aquí en esta Bodega Aurrera tienen los útiles en charolitas. Así miren, en cajoncitos. Aquí está barato el Prit en 15 pesos. Porque en otros lugares está a 19. Así que si tú eres de por aquí, de este lugar, pues mira, te recomiendo algunos productos que salen a menor precio. Y miren, hay borradores, igual de todos. Estos no los teníamos en la ciudad de Lázaro Cárdenas, ¿recuerdan? Miren, aquí están también todas las libretitas. Estas están súper padres porque aquí puedes anotar cualquier cosita. La puedes cargar en tu bolsita, en tu maleta, para anotar cualquier cosa. Miren, también aquí están las para ponerle a las libretas, las etiquetas. Había de muchísimas, chicas, pero les digo, no quiero hacer este video de papelería porque definitivamente no es de papelería. Este video les quiero mostrar algunos productos novedosos para el hogar. Y miren, aquí están súper económicas también de la marca Mappet, las tijeras. Acuérdense que hemos estado hasta por Office Depot y créanme que yo 100% la mayoría de las cosas las compraría tanto en Bodega Aurrera como en Waldo's. Y miren, 16 pesos. No estaba segura si este era el precio real de este kit o de este paquetito, pero la verdad tenía muy buen precio. Aquí vamos a ver otra cosa. Sí, vamos a ver un poquitito más de papelería, pero no se desesperen. Simplemente les quiero mostrar para las que sean de esta ciudad o de este lugar y sepan pues lo que hay en cuestión de papelería. Miren el resistol. ¿Recuerdan en cuánto lo vimos en Office Depot? Bueno, vayan comparando. Recuerden que para eso son estos videos. Para hacer comparación y saber en dónde podemos comprar. Miren, esta lapicera, por ejemplo, se parece demasiado a la versión de las Mappet. La línea Mappet sacó lapiceras igualitas a estas. Yo diría que son un clon. Y estas por mucho menor precio y había varios colores, miren. Están súper padres. Y se ven súper resistentes. La verdad, tenían buenísima calidad. Este set de lapiceros también. Más de la línea Paper Mate. Súper, súper bien. Vean, más colores. Vinci. Está súper bien. Cuéntenme, ¿ya compraron sus listas de útiles? ¿Ya les mandaron sus maestras qué materiales van a ocupar? ¿O simplemente ustedes están adelantando a comprar? Miren, aquí ya entramos un poquito a las novedades que les quiero mostrar. Miren qué padres tazas trae ahora el chocolate de la abuelita. Y miren, trae todas esas tazas. Yo las quisiera todas, la verdad. La colección está muy hermosa. Muy hermosa de estas tazas de chocolate de la abuelita. Sí, sí conviene, la verdad que sí. Miren chicas, a 10 pesos el dúo de cepillos, pero miren, vean este cepillito para guardar el cepillito, trae esa guarda en forma de muelita y la verdad me sorprendí con el precio porque si ustedes observan aquí en el de este dice 15 pesitos, está súper bien para tus niños. Miren, aquí hay precios de desodorantes, vean este. También está este. ¿Qué tal salen estos? Esta marca. Yo compro la Gillette, pero no sé, nunca le he probado esas. Miren, a 19. Está en su segunda rebaja. Este set de
esmaltes. Estos esmaltes son mucho más caros en temporada navideña, en temporada del 10 de mayo. En todas esas temporadas estos sets se ponen carísimos, pero miren ahorita, chicos, están a 19 pesos. Igualmente estas sombras, véanlas. Están baratísimas para que vayan comprando sus regalitos del 10 de... Perdón, de ahora para Navidad. Y eso a lo mejor lo dirán, es muy rápido, pero no, chicos. Las temporadas nos siguen pisando los talones. Yo siempre lo he dicho año tras año. Las temporadas nos pisan los talones y vean qué hermoso. La verdad, la brochita a simple vista se veía de buena calidad. Miren qué padre. La verdad que me arrepentí de no haberme traído esta paletita porque ya no tengo paletas para maquillarme. Y miren, solamente a 50 pesos. 50 pesos. Y miren, la verdad no me canso de mostrárselas porque en verdad tiene demasiada calidad en cuanto al... al pigmento que se ve, no la testé, pero se ve que es buena. Otra cosa que también me quise haber traído y no me la traje fue este kit para hacer la ceja. Vean, está padrísimo. Miren, ahí se ve la cera. Y también trae esos accesorios, miren, el cepillito, las pincitas para sacar la ceja. Ese lápiz para pintar la ceja también. Trae ahí un tipo rímel, pero es para cepillar las cejas. Trae las plaquitas y miren la bonita presentación que es. De verdad que yo los he visto en diciembre elevaditos. No elevados, pero no los veo tan baratos como ahora. Otros que me llamaron la atención fueron esos shampoos. Miren, me vine a ver los shampoos porque quiero cambiar de shampoo y andaba buscando uno. Así que se me hizo interesante mostrarles estos. Este tiene agua de coco. Qué rico, chicas. Miren. A 20 pesitos está este. Esta es una crema, creo. Es una crema para el cuerpo, pero igual es a base de coco. Está interesante. De verdad que ahora vi productos novedosos e interesantes aquí en Bodega Aurrerá. ¿O será que ya tenía ratito que no las traía por acá? Pero bueno, ya terminamos todos esos videos de papelería. Así que acuérdense, si quieren, si les piden su lista, vengan a ver mis videos. El shampoo 13M también. Esta cremita ya andaba buscando el morado, pero no la encontré aquí. Y miren, aquí encontré muchos barnices. Esta línea, miren cómo, qué bonito se ven ahí en la cámara. Yo me pinté mis uñas con algunos colores muy similares a estos, pero no son de esta marca. Y miren, aquí les muestro unos similares de los, a los tonos de los que yo puedo traer. Miren qué bonitas se ven, chicas. Se ven muy bonitos, la verdad me quedé con ganas de traerme todos los tonos, pero pues necesito terminar los que tengo en casa. Pero las que ya necesiten, miren, vean este rosa, qué bonito. Y miren, a 25 pesos, para que vayan previniéndose con el desechable para estas fechas decembrinas, acuérdense que, o septembrinas, acuérdense que el, todo lo que es el plástico o los desechables se pone carísimo en esas temporadas. Y miren, estos son biodegradables para cuidar pues un poquito más la ecología. Miren, aquí están estos, hay tenedores, cucharas e incluso hay popotes. Miren, estos popotes están súper bien. La verdad que me gustó haber encontrado muchos productos de esto y a buen precio, porque como les comento, en los próximos meses pues estarán subiendo demasiado, porque ustedes saben que, miren estos de semilla de aguacate, están bien interesantes esos popotes. Miren, a 12, a 13 pesitos el suavitel. Recuerden que en Soriana está en 17 pesos, así que tómenlo en cuenta. La presentación de estos shampoos también me encanta, me gusta el tamaño, porque así puedes cambiar de manera continua de shampoos y no te tienes que acabar un shampoo de unos 700 mililitros. Entonces me gusta que sean de ese tamaño. Miren, también encontré estas cremas para peinar de la línea Caprice. Ahorita estoy usando una de la Nutriz de Garnier, creo, ya después se las voy a mostrar. Incluso la estoy usando con su champú y me ha funcionado bastante bien. Miren, esta es como plana de atrás y abombadita del frente, por si tú tienes tu bañito, un pequeño espacio, pues sí cabe en alguna bardita pequeña. Miren, este por ejemplo, este de Caprice negro me llamó bastante la atención, de uva.
Hay muchísimos productos que no había visto, chicas, en cuestión de higiene personal. Y miren, este por ejemplo también es de sábila. A mí me encanta todo lo que tenga sábila y menta. Siento que le hacen bastante bien al cuero cabelludo. Miren este. ¿Qué tal? Y miren, encontré mi crema, pero yo quería la más pequeña. Hay una más pequeña, no como de bolsillo, pero sí es más pequeña que esa y no la encontré. Esa estaba en 69 pesos. Y miren, en 15 pesos los barnices. Estos. Estos son otros colores que no estaban en los que les mostré hace rato. Y miren, aquí está el corrector. Ese corrector yo lo recomiendo muchísimo, de la Maybelline. Miren, aquí encontré también este cepillito para pestañas. Miren qué grandísimo es. Sombritas de la Olay. Estos no tenían el precio, pero me imagino que han de estar entre los 15 o 17 pesos más o menos. Pero ese tono en particular me encantó. Es un naranja. También el agüita micelar viene en presentación pequeña. Miren, creo que estaba en 30 pesos más o menos, no recuerdo. 25. Y miren, más novedad, encontré este par de cepillos con carbón. ¿Cómo será con carbón, chicos? Miren, ahí está. Ese es el precio de los cepillos. Se me hicieron muy novedosos, pero no entiendo cómo es que traen el carbón activado ahí. 18 pesitos. Miren, aquí les muestro que están a 18 pesos porque de repente nos dejamos llevar por el gancho de Prichos. En Prichos están a 20 pesos y la verdad el tamaño es muy similar a los que hay en Prichos. Así que primero, si ocupamos cositas de esas, hay que darnos una vuelta por Bodeguita Aurrera y después nos vamos a Prichos. Las fibras también a buen precio. Me vine aquí al área de ferretería y encontré estos pinceles. Andaba buscando algunas cosas y me vine por acá para mostrarles un poquitín. Miren el resistol. ¿Qué diferencia tiene este resistol? ¿Será blanco o este será especial para carpintería o para qué? Y bueno, chicas, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Suscríbete, comparte, dale like y nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar aquí.